Hoy en Caracol, nuestra ciudad TV, ingeniero Julio Ernesto Sanabria nos habla del avance de sus obras, entre ellas el Centro de Integración Ciudadana, escenario donde se desarrollarán programas de convivencia social, deportivos, recreativos, pedagógicos y culturales para la integración social de las comunidades con el fin de dar mayor utilidad al tiempo libre de niños, jóvenes y adultos. Con recursos propios de la Alcaldía Municipal y del Fondo de Adaptación, se anudan esfuerzos para comenzar el proyecto de canalización Quebrada Los Manzanos, así finaliza su primera etapa. Desde la Administración Municipal se viene trabajando día a día para brindar un mejor bienestar y desarrollo a nuestras comunidades. Alcalde, equipo de trabajo, secretarios y concejales ponen su granito de arena para gestionar proyectos que beneficien a todos los caragüenses y población en general. Ante el Ministerio TIC se gestionaron dos zonas Wi-Fi que entregarán internet gratuito a la ciudadanía. Estos puntos están ubicados uno en el parque principal, el otro en el sector del barrio Las Hadas. Estos dos puntos contarán cada uno con 20 megas de navegación, donde se podrán conectar simultáneamente un máximo de 200 personas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cabe anotar que en los proyectos anteriores la capacidad máxima de internet era de 2 megas, donde se conectaban un máximo de 50 personas. El objetivo es que Caragoa tenga el acceso a las ventajas que brinda la tecnología. Está en nosotros cuidar los sitios dispuestos y que estas herramientas las utilicemos con responsabilidad. En el sector de la vereda Quigua Arriba se adelanta el proyecto del acueducto intervedial número 1, donde se construye tanque de almacenamiento de agua con una capacidad de 400 metros cúbicos y que beneficiará a 7 veredas del municipio. Esto y mucho más aquí en Caragoa, nuestra ciudad TV. Nos encontramos en el parque del barrio Santa Bárbara, aledaño a la iglesia de Nuestra Señora Chiquinquirá, en la construcción del Centro de Integración Ciudadana, un proyecto que iniciamos el año inmediatamente anterior con la gestión de los recursos por parte del Ministerio del Interior y la Alcaldía de Caragoa. Esta es una obra importantísima para el desarrollo de nuestro municipio, toda vez que va a permitir la integración, como su nombre lo indica, de la comunidad, pero a la vez sirve para hacer muchas actividades deportivas. Acá podemos hacer actividades de la parroquia, de las veredas, el San Isidro, vamos a hacer las ferias con la FAO de Agricultura Familiar, y va a ser un centro de integración para no solo para reuniones con la comunidad, sino también para el deporte. Este parque antes funcionaba un bioparque, que eran equipos para hacer ejercicio. Quiero darle el parte de tranquilidad a la comunidad del barrio Santa Bárbara y en general del municipio, que el bioparque se va a volver a instalar, se va inclusive a mejorar las condiciones externas al Centro de Integración Ciudadana una vez los contratistas nos entreguen la construcción, que debe estar alrededor del 15 de marzo, de acuerdo a los plazos que hemos pactado con el Ministerio del Interior para la terminación de esta obra tan importante para el desarrollo del municipio. Aspiramos que en el sector del barrio Sausalito, al frente de la piscina, lo que llamamos la Fiquera, nos salga otra gestión para construir otro coliseo igual a esto, lo que nos permitiría, conjunto con el planchón, donde ya vamos a ver la licitación para la construcción del coliseo del planchón, dejar 3 y hasta 4 coliseos totalmente iluminados, totalmente terminados, para que se mejoren las condiciones deportivas y recreacionales en nuestro municipio. Entonces, a la comunidad de Santa Bárbara, una vez esté el techo, la cubierta construida, que puede ser a finales de febrero, nos reuniremos para determinar el sitio donde reubicaremos el bioparque y cómo vamos a pactar la fase final del arreglo y el entorno del parque, el cual seguirá siendo un espacio de recreación los fines de semana de los niños y jóvenes y las familias de Caragoa. Se conforma de la tarima, la cancha, una cancha múltiple, tiene los baños, tiene la batería, unas graderías, tiene espacios suficientes para hacer deporte, tiene los camerinos, tiene baños, tiene espacios aledaños, y complementado este
parque, con el bioparque que se va a instalar para hacer ejercicio, el jardín infantil, todos los equipos para los niños, indudablemente va a quedar un campo que le va a servir a toda la comunidad como esparcimiento y como recreación y como deporte todos los días y especialmente los fines de semana. El CIE es un centro de integración ciudadana, como su nombre lo indica. Indudablemente va a estar abierto a toda la comunidad, como lo decía al principio, para reuniones, para las fiestas, para las recreaciones, para las reuniones de padres de familia, para todas las actividades, hasta comerciales. En el caso de nosotros, lo que pienso yo es que la primera feria de negocios de este año con la FAO, con Agricultura Familiar, la vamos acá. Y es decir, la feria de negocios de la FAO es donde todos los campesinos traen sus productos que se cultivan y lo que hemos venido es la muestra empresarial de lo que hemos venido haciendo en el campo y ahí participan también la comunidad del Valle de Tenza con los productos artesanales, la gastronomía que se hace, las dulces, las galletas. Todas las personas van y aspiro a hacer esa feria acá para inaugurar este coliseo. De parte de la alcaldía vamos a tener el coliseo cubierto, este SIC, el coliseo del planchón y aspiramos a gestionar otro SIC igualito a estos para instalar en la Fiquera, pero también estamos gestionando otro coliseo para el Instituto Técnico ILITIN, el Instituto Técnico Industrial, que aspiramos que el año entrante salga a través de Coldeportes. Va a ser un sitio junto con la cancha de baloncesto del bosque, a la cual nosotros le adicionamos unos recursos para el muro, para iluminación, una cancha que ahora permite también hacer actividades en la noche por la iluminación que tiene, pues indudablemente este va a ser un escenario múltiple para toda la comunidad. Una vez se termine la construcción del Centro de Integración Ciudadana, como el sitio va a ser cerrado, cerrado en el sentido del cerramiento perimetral, concertaremos con la Junta de Acción Comunal de qué forma se le permite el acceso para que diariamente, en la madrugada, en la mañana y en la tarde, haya acceso al campo, porque no podemos construir un campo para cerrarlo. La idea es construirlo para dejarlo al servicio de la comunidad, pero así como todas las obras de mi mandato y todas las decisiones que yo tomo son concertadas con la comunidad, esta no es ajena. Nos reuniremos con la Junta del Barrio Santa Bárbara, con la comunidad aledaña y decidiremos qué hacemos para que sea buen, que le preste un excelente servicio a la comunidad. Presentamos una nota del trabajo realizado en el barrio Ciudad Jardín, en el sector del Planchón, donde el ingeniero Julio Ernesto Sanabria nos cuenta qué se hizo y qué viene después de esta primera etapa de la canalización Quebrada Los Manzanos. Nos encontramos de nuevo, como lo dice usted, en el sector del Planchón, en la carrera 15 con calles 13 y 14, 12 y 13 y 14, y en el Parque Titos. Acá construimos la primera etapa de la canalización de la quebrada Los Manzanos, un proyecto que fue inscrito en la ola invernal del 2011 por el alcalde que estaba en ese entonces. A raíz de eso, nosotros encontramos que habían unos recursos en el fondo de adaptación. Lo que hicimos fue terminar los diseños de la quebrada Los Manzanos de punta a punta, quiero decir, desde el planchón hasta el puente arriba de la salida de Miraflores en la vereda ya de resguardo arriba. Lo dividimos en fases para poder retirar 480 millones que quedaban de esta fase y construir este tramo de 150 metros de la quebrada Los Manzanos. El municipio aportó la suma de 200 millones de pesos y el fondo de adaptación, como lo dijimos anteriormente, aportó 480, pero obedeciendo a que nosotros hicimos los diseños de la canalización de la quebrada Los Manzanos de arriba hacia abajo con un valor aproximado de 8 mil millones de pesos. De ahí descontamos este valor y el restante estamos en la consecución de los recursos con el Departamento Nacional de Gestión del Riesgo y el Fondo de Adaptación, que se acerca a la suma de 7 mil 500 millones de pesos para terminar lo que es la parte urbana, de meterla por el eje de las vías, y ya en el barrio El Bosque continuará la canalización hasta el puente que estamos diciendo que va ya como a 500 metros de la salida Miraflores. Es que es de notar importante esto porque estas obras constituyen el parámetro y el arreglo para poder construir la gestión que ya tenemos de un coliseo acá en el Parque El Planchón, un coliseo multideportivo que va a servir para diferentes actividades, tanto deportivas, culturales, recreativas, religiosas, donde se hace la fiesta de la Virgen del Carmen, donde se puede continuar haciendo. Vamos a hacer un coliseo con un rediseño que le vamos a hacer para que todas las puertas sobre la carrera 15 se abran para una eventualidad que haya mucha cantidad de gente y se pueda hacer un espectáculo grande desde el coliseo hacia afuera.
Entonces es un coliseo muy importante para el desarrollo del municipio, gracias a los honorables concejales. Acá que estaba don Aureliano, en buena hora llegó. Darle las gracias a usted, honorable concejal, y al concejal Roberto Vargas, que me apoyaron y que nos apoyaron la gestión con su respectiva bancada. Entonces, indudablemente esto para nosotros, para el desarrollo del municipio, es importante. Continuaremos la gestión de la canalización de la quebrada aguas arriba, aquí por el Parque Titos, hacia arriba, hasta llegar al barrio El Bosque, toda vez que tenemos proyectos de pavimentar este sector de la carrera 13, que ya están los recursos para este año, y ahí necesitamos que ya esté canalizada la quebrada. El sector de la calle 14, donde atraviesa esta quebrada Los Manzanos, requiere también, lo primero que hay que hacer es hacer el arreglo a la quebrada, para posteriormente sí pensar en la pavimentación de la calle 14. Con eso ya queda una obra futurista, una obra que a muchos años no va a tener que ningún alcalde tocarla, porque va a quedar de excelente calidad y de planeación, que es lo que hemos siempre hablado. Pues continuará esta vía, esta canalización, hacia el sector de el Colegio San Luis por la calle 15, donde ya contamos también, gracias al honorable consejo y concejales del municipio, que me aprobaron la compra del predio para la Plaza de Mercado, un proyecto que queremos acelerar porque ya se nos congestionó la Plaza de Mercado, inclusive también pensando en que los eventos del aguinaldo se hagan allá, porque nos dimos cuenta que cuando se trae un artista de excelente nombre a nivel nacional, como pasó en las ferias y fiestas o como pasa en el aguinaldo, ya no cabe la gente en la Plaza de Mercado. Entonces vamos a hacer un centro agroindustrial regional, multidimensional, mejor dicho, que tenga todos los parámetros de también una plaza de espectáculos. Ya estamos en esa tarea con mis asesores jurídicos, con la gente, haciendo las encuestas, haciendo las asesorías. Bueno, continuando con este sector, pues es un sector que, terminando de pavimentar la calle 13, la construcción del Coliseo, el mejoramiento de la quebrada, pues la pavimentación de la carrera 13, pues indudablemente el barrio Ciudad Jardín va a salir muy favorecido. Me gustaría que, acá que estoy con el concejal, que siempre me ha apoyado, y especialmente el año anterior, o todos los 3 años, pero especialmente como presidente del Consejo, dándole las gracias, me gustaría que opinara sobre este tema que estamos trabajando. Muy buenas tardes. Mire, yo le quería hacer una pregunta, de acuerdo a lo que nos comenta aquí nuestro alcalde, que sobre la cuestión del polideportivo que se hace en el planchón. En algún momento dijimos que se iba a fomentar nuevamente la feria equina. ¿Su merced qué pensaría hacer ahí en eso, para decir, por decir algo, dejar una sala grande como se hacía en el Colegio San Luis, la feria equina ya? Cosa que aquí en este sector se presta para eso, para estos eventos. Una cosa que es muy bonita aquí, para la gente le ha gustado eso de la feria equina. La gente, incluso en la feria pasada, nos hicieron el comentario que teníamos que hacer feria aquí, Yadoé y todas esas cosas. Entonces, pues en el momento no, pero si Dios quiere, yo sé que su merced es muy activo para las cosas. Al final del año, para inaugurar este polideportivo, será con la feria equina. Esa fue mi respuesta que yo le di en su momento a los compañeros que vinieron de Chivor, que en buen momento nos llegó una gran... Un gran personal de allá, se nos volcó Chivor aquí, porque de su merced tienen muy buenas imágenes allá en Chivor. Igual manera, hoy me hacían, por decir alguna pregunta, allí don Gustavo Bernal y amigos de alrededor, que si íbamos a continuar la canalización de la quebrada de Los Manzanos. Le dije, hay un proyecto, pero ya como su merced lo acaba de decir, ya para la gente que nos ven por el canal de televisivo y todo, mire, ya él nos ha ratificado que sí se va a continuar con eso, porque esto es un desarrollo aquí para el municipio. ¿Y qué más para el barrio Ciudad Jardín? El barrio Ciudad Jardín casi se trae todo el presupuesto del municipio. Pavimentaciones, polideportivo, mejor dicho, ¿qué es lo que no se ha hecho hasta en el barrio Ciudad Jardín? Entonces, esa es una de mis preguntas, y al mismo tiempo hacerle la observación a la gente que sí se va a continuar con la canalización de la quebrada de Los Manzanos, y lo que le ratificaba sobre el polideportivo, gestión que se viene realizando desde hacía muchos días y ya, Dios mediante, es una realidad. Sí, don Aureliano, cuando hablé de
de hacer un rediseño al coliseo es porque se ha pensado en eso. La idea es que este coliseo quede casi que con el diseño de la pista de una vez para la feria aquí en Agadoe. Aspiramos a que el último año de mi periodo, el 2019, podamos elaborar, hacer un festival o una feria equina que tanto lo han pedido las personas en Garagoa, las personas que les gusta este tema y también el turismo. Y con respecto a la quebrada Los Manzanos, indudablemente lo que yo decía, para poder gestionar esta plata, que son del orden de los 680 millones, 200 de la alcaldía y 480 del fondo de adaptación, pues nos tocó hacer los diseños porque no existían diseños de la quebrada Los Manzanos. Entonces hicimos una gestión, así como hicimos una gestión para terminar la quebrada del Tejar del orden de los 900 millones de pesos que hacían falta, también los gestionamos, pues indudablemente eso suma allá casi a los 30 mil, 40 mil millones que tenemos gestionados para este cuatrenio de nuestro municipio. Vamos a mitad de mandato y hemos hecho las obras que nunca se han hecho en Garagoa, especialmente en el tema de pavimentación, de mejoramiento de las quebradas, de los temas de coliseo. Ya vamos para el segundo coliseo. Pues indudablemente hemos mostrado que sí se puede trabajar por el municipio cuando se trabaja de la mano de los concejales, y no solo se trabaja de la mano de los concejales, sino del equipo de gobierno, de la personería, de todos los entes que tienen que ver con el municipio, pero también del gobierno departamental y nacional, dándoles estrictas gracias al señor gobernador, porque sabemos que nos ha apoyado. Nos falta hablar del tema de los dos colegios, nos falta hablar del tema del bus que viene en camino. Pues indudablemente la quebrada Los Manzanos está dentro de un proyecto de gestión que llevamos con el fondo de adaptación y el tema de gestión del riesgo, para que nos asignen los recursos, no importa que sea por etapas, pero que nos vayan asignando recursos para mejoramiento de la quebrada. Entendemos a la comunidad y sabemos que la calle 14 es quizá la mejor vía del municipio, la vía más circulada, la vía más transitada, la vía del comercio, la vía de llegada al hospital, la vía de llegada a los colegios. Pero quiero que la comunidad me entienda que este año vamos a optimizar los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y de la quebrada Los Manzanos en su parte de canalización, para poder el año entrante llegar a una gestión que tenemos radicada en el gobierno nacional por el orden de los 5 mil millones. Si por un caso el gobierno nacional no nos asigna los recursos para la canalización de la quebrada Los Manzanos, indudablemente haríamos un reparcheo de una carpeta de 7 a 10 centímetros de asfalto de lado a lado de la carrera 15, de la calle 14, desde la carrera 15 hasta la carrera octava. Estamos en el barrio Las Hadas, Nuevo Milenio, revisando la instalación y, por qué no decirlo, estrenando. Ya estrené mi celular, actualizándolo con el código y con la clave de Wi-Fi. Asimismo, 200 personas van a tener la oportunidad de navegar en este internet acá en este sector, donde como alcalde elegimos que fuera en este sector por estar un barrio de estrato 1 y 2, también el parque principal, porque es una zona de afluencia de público, unas zonas. Entonces, contamos en el municipio con dos cosas: las autopistas de las vías urbanas que estamos pavimentando y las autopistas de la comunicación, que estamos hoy hablando de este tema con las dos zonas Wi-Fi, que fue una gestión conjunta con los honorables concejales de la bancada conservadora y la alcaldía para bien de nuestro municipio. Adicional a esto, logré gestionar las 300 tablets para los dos colegios, o para los dos colegios con sus subsedes, tanto el Instituto Nacional de San Luis como el Instituto Técnico Industrial, donde las estaremos entregando para que los rectores las repartan de acuerdo a una recomendación que existe del Ministerio de las TIC, asimismo entregarlas. Voy a recomendar a la rectora del San Luis que estas tablets, en su gran mayoría de las que les pertenecen a la sede central, se le entreguen a los niños de Las Hadas y del barrio Nuevo Milenio, para que tengan la oportunidad de chatear, que no sea solo en su celular, sino que también en las tablets sean configuradas, si es viable y si dentro de lo que está previsto en el reglamento de entrega de estas tablets permite sacarlas de la institución, para que los niños en las tardes y en las noches hagan sus tareas navegando gratis
una hora gratis configurando su celular, configurando su equipo de cómputo, y durante una hora navegando se apaga y vuelve y la pueden conectar. Esto para garantizar que haya una concurrencia, o sea, que hay una, lo que busca con que en una hora y se desactive, pero no quiere decir que ya no pueda volver a conectar. Simplemente chatea una hora o utiliza el internet una hora y vuelve a conectarse de nuevo con la misma clave a la cual la comunidad tiene acceso. Esto tiene una capacidad, cada punto Wi-Fi, tanto el del parque como el de acá, cada uno tiene una capacidad de 500, de 200 personas navegando libremente en el sector, donde tiene una cobertura de 300 metros aproximadamente a la redonda para bien de la comunidad. Entonces también este es un aspecto importantísimo, lo decía yo, para el desarrollo del municipio, teniendo en cuenta que las comunicaciones son un pilar del desarrollo. Así como las vías de comunicación, tanto en el área urbana como en el área rural, son importantísimas porque las vías en buen estado nos acercan a la civilización el menor tiempo posible para todo, para traer el mercado, para venir al colegio, para traer un enfermo, para ir nosotros a dar una vuelta al campo, traer nuestros productos, visitar nuestra finca en el campo, pues indudablemente las comunicaciones también nos acercan a la civilización, y eso es lo que queremos. Somos municipio privilegiado a nivel nacional. La mayoría de ciudades como Tunja, Duitama y Sogamoso solo tienen dos zonas Wi-Fi, y Garagoa hoy cuenta con dos zonas Wi-Fi. De eso estamos muy agradecidos con el gobierno nacional por esta excelente gestión del Ministerio de las TIC para bien de nuestro municipio. Para nosotros es muy grato darle las gracias a las personas que tuvieron el gusto de elegir a nuestro barrio, al sector del norte, al señor alcalde principalmente, que fue el que eligió y nos tuvo en cuenta, porque de verdad, o sea, es una alegría no solo para nosotros, sino para los niños, para los muchachos que lo van a utilizar, porque es una ayuda para hacer las tareas. De verdad que le agradecemos a los concejales de la bancada conservadora, al señor alcalde principalmente, de verdad que, o sea, no sé cómo pagarle, porque eso yo lo veía como tan remoto, de que nos eligieran, porque nosotros prácticamente estamos como aislados del centro, y de verdad que es una bendición de Dios, y muchas gracias, de verdad. Como nuestra presidenta nos decía aquí del barrio Las Hadas, que esto había sido privilegiado, ¿verdad que esto se hace con esfuerzo? Nuestro alcalde ha hecho todos los esfuerzos, nosotros lo hemos acompañado en muchas ocasiones a distintas partes. Yo sí les haría una recomendación, presidenta, y a los usuarios, y aquí el barrio Las Hadas, que tengamos cuidado de estos equipos. Esto es para todos, no es para uno solo, ya que con tanto esfuerzo se hace para conseguir las cosas, que así mismo las cuidemos. Porque si bien es cierto, yo sé que la tecnología todos los días, diario a diario, avanza. Entonces, miremos esta partecita y recomendarle a nuestros hijos, a los que viven aquí, más que todo a los que viven en el barrio Las Hadas, que tengamos cuidado de nuestras cosas. Eso es un bien para todos. Lo que decía, los alumnos se van a beneficiar. Y alcalde, muchas gracias también, porque la comunidad nos ha pedido muchas cosas a nosotros, y lo estamos cumpliendo en su gobierno, en las cosas que nuestra presidenta es la presidenta que más me cansa a mí por todas partes donde me encuentro, es moléstenme, que la vía, que las calles, que la... Bueno, ya le estamos cumpliendo poco a poco lo que dijo el señor alcalde. Estamos en mitad de gobierno. Yo sé que ya comenzamos la bajada, y aquí en la bajada nos rinde más, y vamos a hacer rendir todas las cosas aquí en nuestro municipio. Nosotros trabajamos para el municipio completamente, para todo el municipio. No trabajamos para... sectorizamos para todo el municipio. Aquí ya, bendito sea mi Dios, Las Hadas fue beneficiada con esto. Puede hacer que sigamos con más barrios cumpliéndole a nuestra comunidad. Nos encontramos en la obra del Interenquiguar, en la vereda de Quiguar arriba, en la construcción del tanque de almacenamiento para una capacidad superior a los 400 metros cúbicos para almacenamiento y repotencializar el acueducto intervereal número 1, que va a cubrir 7 veredas de nuestro municipio. Un acueducto que se capta el agua en las veredas de Quigua arriba y que alimenta a las veredas de Quigua abajo, Resguardo arriba, Mochilero, parte baja de Mochilero, Fumbaque y Paquira,
parte alta de Ipaquira, Caracol y la vereda de Resguardo, el sector del Crucero. Es un acueducto muy importante, toda vez que lo primero que se debe hacer en una obra de acueducto después de la bocatoma y el desarenador es el tanque de almacenamiento. Acá se cometió un error y es que primero se construyó una planta de tratamiento y lo que primero se debería haber construido era el tanque para posteriormente sí instalar encima la planta de tratamiento que va a permitir darle agua potable a las veredas. Hoy estamos entregando en cuestión del 28 de febrero este tanque de almacenamiento y posteriormente sí vamos a colocar a funcionar la planta. Vamos a exigir al contratista de la anterior administración para que venga y certifique que su planta de tratamiento que le vendió al anterior alcalde o que le contrató la alcaldía anterior del periodo 2012-2015, pues es de buena calidad. Consideramos que ahí se va a determinar si la planta es efectivamente la que requería el acueducto o se necesita cambiarla por otra planta de tratamiento que la comunidad lo requiera y que de verdad esté a la altura de este acueducto que cuenta con más de 700 usuarios y que han pedido el servicio más de 100 usuarios. Eso es lo que queremos con las obras que estamos haciendo en esta administración, que se hagan al derecho, que primero se haga lo que se necesita la comunidad y posteriormente sí la segunda parte que sería la planta de tratamiento. Entonces es una obra satisfactoria para mí como alcalde, entregarle en unos 15 días a la comunidad. Vamos a hacer la prueba de estanqueidad para determinar que los concretos hayan sido de buena calidad, que el agua no se filtre y efectivamente quedará al servicio de la comunidad. Es deber del acueducto interveredal número 1, con su presidente, el señor Uriel Sánchez, la junta directiva, administrarla y ponerla en funcionamiento y darle un uso, y de verdad que es satisfactorio que dando agua potable acá, empezaremos a dar agua potable a 8 veredas, más la vereda de Caldera arriba y Caldera abajo, quedaríamos con 9 veredas con agua potable entre los municipios. Y si Dios quiere y logramos la consecución de los recursos para el intervereal número 2, que cubre otras 7 veredas de Bancos de Páramo, Bancos de Arada, Guayabal, Arada Chiquita, Arada Grande, Bojacá, Ipaquira y Ipaquira Alta también, y parte de, y la mayoría de Guayabal, pues indudablemente vamos a quedar nuestro municipio con el 70% de veredas con agua potable, que nunca en una administración se había visto este potencial. Con este trabajo se han generado alrededor de 20 fuentes de empleo directas e indirectas, y todo y adicional a lo que ha generado el comercio, a lo que ha generado, indudablemente, es una obra pequeña, pero que ha generado alguna partecita del empleo para el municipio. Igual como lo estamos demostrando en la pavimentación de vías urbanas, donde ningún alcalde había logrado pavimentar más de 30 cuadras en tan solo 2 años de la administración. Es un récord que llevamos, aspiramos a pavimentar otras 30 cuadras. Este año ya contamos con la suma que decíamos esta mañana, alrededor de 7.000 millones de pesos para pavimentar la carrera 13, todo el sector de Ciudad Jardín, lo que nos falta, sector de Guanatá, sector del barrio El Porvenir y la parte central del municipio en el sector aledaño a la Casa de la Cultura Tomás Villamil y el sector del cementerio. Mira, mira lo que me enviaron. Sol, más sol y más sol. Ay, yo sé. Eso significa que estamos en modo temporada seca. Claro, altas temperaturas, escasez de agua e incendios forestales. Tranquilo, para eso tú, yo y todos debemos estar preparados. Tenemos que ahorrar agua, protegernos del sol y no arrojar colillas ni hacer fogatas. Juntos, en modo numeral temporada seca. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia. La Secretaría de Hacienda Municipal informa a sus ciudadanos que ya es posible realizar el pago de su impuesto predial. Recordamos que en los 3 primeros meses del año se descontará el 15% del valor del impuesto y que este disminuye al 8% en el mes de abril y al 5% en el mes de mayo. Con el pago oportuno de sus impuestos, usted se beneficia y aporta los recursos para desarrollar las obras y proyectos que tanto necesita la comunidad caragüense. Administración Municipal de Garagoa, porque conocemos el camino, garantía de buen gobierno. En temporada seca, siga las recomendaciones para evitar incendios forestales. No arroje al suelo colillas, cigarrillos, fósforos u objetos en combustión.
no realice quemas forestales para el alistamiento de tierras. No haga quemas de basura para deshacerse de ella. No arroje vidrios o residuos combustibles susceptibles de originar un incendio. En temporada seca, siga las siguientes recomendaciones si se presentan heladas. Si se presentan heladas, almacene alimentos no perecederos, agua hervida y leña para cocinar o generar calor en las noches. No olvide apagar velas y lámparas. Tenga a la mano un radio de pilas, fósforos, velas y un botiquín de primeros auxilios. Si se presentan heladas, no deje los animales a la intemperie, resguárdelos en un cobertizo. Si se presentan heladas, mantenga ropa de abrigo como mantas, ruanas, pasamontañas, ponchos y otras prendas para protegerse del frío. Si se presentan heladas, prepare pequeños invernaderos con maderas y plásticos alrededor de las plantas para protegerlas del frío. Si requiere ayuda, consulte a la alcaldía o Secretaría de Agricultura. En temporada seca, siga las siguientes recomendaciones para evitar un desabastecimiento de agua. Realice seguimiento y monitoreo al mantenimiento de las precipitaciones y sus fuentes abastecedoras. Establezca reservas de acuerdo a sus necesidades. Los prestadores están en la obligación de formular y aplicar los planes de emergencia y contingencia para el manejo de desastres y emergencias asociados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. El Código Nacional de Policía estipula que por el uso inadecuado del recurso hídrico incurrirá en multa de 32 salarios mínimos legales vigentes, equivalentes a más de 23 millones de pesos. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, Alcaldía Municipal de Garagoa. Porque conocemos el camino. Garantía de buen gobierno. Garagoa, tu ciudad, nuestra ciudad.